¿Será que a la gente le gusta lo que hacemos? Y esperaban este éxito porque les cambió la vida de un día para otro. Brian, voy por Brian ahora. ¿Cómo les cambió la vida a ustedes? Ay, sí, porque todos decían, esto van a durar, no sé, dos meses y después, bueno, y con la ayuda de la gente, gracias a Dios, estamos donde estamos ahora y duramos un año y medio. Ella es Charlotte y la pasa bien, lo único que quiere es champagne. Ella es Charlotte y la pasa bien, lo único que quiere es champagne. Y aquí está la botella. Y aquí está la botella. ¿Qué significa Charlotte en tu vida? Por favor, contame eso. Nada, ¿qué se me va a significar? Nada. ¿Por qué? No, porque digo, la eligieron, dice que la vieron un día, ella dijo que era fanática de ustedes, ¿y por qué escribirle una canción a ella? Y bueno, porque supuestamente le gustaban los guachiturros, y bueno, nosotros hicimos temita ahí, y mirá, y ahora salimos ahí en Tinelli, y bueno, y lo vamos para adelante. ¿Imaginan a ella escuchando los guachiturros en Marbella, por ejemplo, Memo? Se ve que ya la habrá escuchado porque llegó a Argentina y no conocía a Tinelli y nos conocía a nosotros. Se ve que en algún lado ya habría escuchado guachiturro. ¿Cómo fue el encuentro con Charlotte? Sé que en un boliche de Puerto Madero fueron y ¿cómo fue eso? A ver, ¿quién va? ¿Quién levanta la mano? A ver, Memo. No, la verdad que re bien. La verdad que bueno, cuando llegamos, aparte de esperarnos la gente que está encargada de la seguridad de ella, nos esperaban muchas cámaras de televisión, nos hicieron notas. Me atacaron con varias notas a mí, bueno. Y cuando entramos de 10, saludamos a ella, a la madre, con mucho respeto al hermano. Nos trataron de igual a igual, más allá de que, bueno, sean personas que viven en otro tipo de clase social. Nos sentimos muy cómodos, la verdad que muy contentos de que nos tengan en cuenta nosotros. ¿Qué hizo ella cuando escuchó la canción? ¿Qué hacía? Contame. Se sonreía, se reía así, parecía que le gustaba el tema, ¿no? Como que cuando lo escuchaba no pudo creer lo que estaba escuchando. A ver, yo voy nombrando uno a uno y ustedes van diciendo quién puede ser el novio de Charlotte o quien se mensajea. Arranco, Brian, Leito, no, Memo, no, yo tengo novia, Caca, sí, yo sí, nada, mentira, nada, mira que tu novia te mata, No, te mando un beso, te amo, mi amor. Bueno, para que me parece que hay uno que dice que canta, no me acuerdo el nombre, un tal Gonzalo. ¿Quiere por esposa la señorita Charlotte Carlota Chantal? No, no, no. No. ¿Dónde vamos ahora? Eso es lo que quiero saber yo, porque yo me subí a la combi guachiturra, no tengo ni idea dónde estoy yendo. Estamos yendo a una provincia, a algún lado. Yo me subo igual, vamos con el negro acá. Bueno, ahora vamos a comer también. Sí, me gustó eso. Primero, la primera parada tiene que ser comer. Porque estómago lleno, corazón contento. Ponemos ahora un poquito de música, seguimos bailando un poco. Le pedimos al chofer un poquito de música, Marquito. ¡Eso! Y eso también es en agradecimiento a las fans. ¿Qué significan para ustedes? Y sí, son muchos para nosotros, porque la verdad que sin ella no somos lo que somos. A vos te veo como la que más agita. Y sí, por Brian, obvio. ¿Tu nombre cuál es? Evelyn. ¿Fanática de
tiene Brian que no tiene otro guachiturro? Todo como baila, es hermoso todo. Me encanta, me encanta. ¿Qué tienen los guachiturros? ¿Por qué los siguen, los escuchan? Porque son los mejores. ¿Sí? Sí, son los mejores. No, nada. O sea, son humildes y se muestran tal cual son. Bueno, gente, Impacto 9 para todas las cámaras. Seguimos en lo que es la noche con los guachiturros y de gira. Nos estamos acercando a lo que es la zona de La Plata, a un boliche muy conocido llamado Milenio, a disfrutar del Aqua Fest, una fiesta donde se integra por todo el grupo de Aqua, ¿no? Bueno, seguimos con Gonzalo Muñoz, el cantante y la voz de los guachiturros. ¿Cómo andás, Gonzalo? Contame un poco de qué es esto de guachiturro, cómo fue esto de meterte como cantante, porque yo tengo sabido que vos antes eras bailarín. Sí, bueno, ¿cómo anda? Buenas noches a todos, buenas noches, Shimemo. ¿Cómo andás? Bueno, bien, acá estamos y bueno, más allá que ahora vamos a hacer un boliche, bueno, estoy muy contento, más allá que antes era bailarín y ahora de repente ser cantante me cambió mucho la vida, ¿no? Porque antes bailaba y ahora bailar con un micrófono en la mano se me hace medio complicado, pero bueno, hay que meterle el pecho al grupo y bueno, hay que sacarlo bien adelante como nosotros los hicimos y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Me acompaña un poquito. Con cuidado porque a ver si nos caemos, tenemos una linda mujer de este lado. ¿Cómo fue esto de iniciarte en guachiturro y arrancar a ser coreógrafo? Contale a la gente. Bueno, yo estaba un día en la plaza con un amigo y lo veo a un amigo mío que me dice, che, ¿vos querés bailar en un grupo? Y salí en Pasión de Sábado en la tele y yo le digo, bueno, le digo, no la había querido bien. Y ahí fui, me llevó a un casting que estaban haciendo, bailé, quedé y ahí lo conocí a los chicos y bueno. ¿Qué se siente ser reconocido por la gente? Porque, como ya me decían los chicos antes, de un día para otro se hicieron famosos, no lo conocía a nadie, de repente lo conoció todo el mundo. ¿Qué se siente eso en vos, Leito? Con 16 años de edad, estás en tu plena adolescencia, la edad de pavo, como quien lo quisiera decirlo. ¿Qué se siente? La verdad que estoy muy contento, gracias a Dios. Y bueno, y le agradezco a todas las chicas que hace que gracias a Dios somos lo que somos. ¿Cómo te relacionás vos con ellos? Esa es la pregunta. ¿Cómo se relaciona Brian Romero, bailarín de guachiturro, con los fans? No, y cuando me llaman hablo, cuando me mandan mensajes le contesto mensajes, cuando me llaman todo, siempre, porque gracias a ellos somos lo que somos hoy en día. Y bueno, y le quiero agradecer y un saludito a todas las fans. Llegar a terminar. Y mira, en apenas habíamos arrancado, arrancaba un jueves a las 7 de la tarde y terminaba el viernes a 6 de la mañana. Y después el viernes arrancábamos a las 10 de la noche y terminábamos el sábado a las 7, íbamos a la 1 a Pasión y de ahí nos íbamos a tocar a la noche. O sea que en un fin de semana, ¿cuántos shows podían llegar a hacer? Íbamos a meter 10 en un sábado, 8 en un viernes, alrededor de, hicimos el récord 35 shows en una semana. ¿Conocías a la chica Memo? Memo, ¿qué le dices a tus fans? Hace un tiempito tuvieron que vivir un momento difícil que tuvo que ver con vos, Memo. ¿Puede ser que fue un antes y un después en la carrera de los guachiturros ese momento? No sé si para el grupo en sí, pero bueno, a mí como persona me sirvió para darme cuenta que tengo un montón de gente que me apoya, que me sigue. La verdad que bueno, siempre uno de cosas malas rescata cosas buenas, pero bueno, antes por ahí salía a la calle y me encontraba con gente que me decía cosas buenas y hoy me encontré con gente que por ahí no, pero bueno, lo tomo como cosa que me tocó vivir, pero como mucha gente me dice, es el precio de la fama, ¿no? Tuve muchos tipos de problemas en mi adolescencia y hoy por hoy me sirven para subirme arriba en el escenario y demostrar a la gente que hay cosas que las que se puede llegar a hacer sin drogarse, sin tomar alcohol, sin generar violencia, como divertirse, ¿no? Y a partir de ese momento toman otros recaudos todos, digamos, porque fue una situación difícil, toman otros recaudos, actúan distinto con las fanáticas, digamos, ¿es tener precaución? Sí, precaución, hablarle de otra forma, ¿no? Ahí abstenerse a pedido de las chicas, lo que genera mismo el ser una persona conocida, eso es lo que se llama el fanatismo, ¿no? No solo pasa en la cumbia, sino en el rock, en el cuarteto, en el folclore, en todo tipo de ambiente donde hay una persona
que se forma como un ídolo o un ente conocido, entonces genera fanatismo. Y fanatismo es eso, las chicas que te piden una foto, que se le tiran encima, los chicos que te piden una gorrita, que te piden que le regales una remera. ¿Vos hoy estás...? Sin pensar que, bueno, que nosotros somos chicos que tomamos esto como un trabajo y que lo usamos para mantener a nosotros y a nuestra familia. ¿Qué te gusta los guachiturros? Todo. ¿Qué es lo que más te gusta? Las canciones, cómo son, todo.